Thank you.
Thank you.
101 mejores afirmaciones positivas de Louis Hay. Producción, edición, voz y canción por Raúl Pipón Ibáñez. Golden Feet. Texto por Louis Hay. Este trabajo es una recopilación de las 101 mejores afirmaciones de Louis Hay. Louis Hay dice que para crear un buen hábito se necesita alrededor de 21 días repitiendo estas afirmaciones positivas y así crear un buen cambio positivo en el subconsciente. Cada afirmación sería como plantar una semilla en el subconsciente. Cuando repite las afirmaciones es como si regases la semilla de la afirmación para que ésta crezca abundantemente. Las 101 mejores afirmaciones positivas son las siguientes. La vida me ama. Todo está bien en mi mundo. Todo está funcionando para mi mayor bien. De esta situación solo saldrá todo bueno. Estoy a salvo. Es solo un pensamiento y un pensamiento puede cambiarse. El punto de poder está siempre en el momento presente. Cada pensamiento que pensamos está creando nuestro futuro. Estoy en el proceso de cambio positivo. Me siento cómodo mirándome al espejo y diciendo te quiero de verdad. Es seguro mirar hacia adentro, me perdono y me libero. Cuando digo sí a la vida me dice sí a mí. Ahora voy más allá de los miedos y limitaciones de los demás. Estoy divinamente guiado y protegido en todo momento. Reclamo mi poder y voy más allá de todas las limitaciones. Confío en el proceso de la vida. Me siento profundamente satisfecho con todo lo que hago. Todos somos una familia y el planeta es nuestro hogar. Cuando me perdono a mí mismo, me resulta más fácil perdonar a los demás. Estoy dispuesto a dejar ir. En lo más profundo de mi ser hay un pozo infinito de amor. Prospero allá donde me dirijo. Doy la bienvenida a los milagros en mi vida. Todo lo que necesito saber se me revela en el momento preciso. Soy amado y estoy en paz. Mis pensamientos felices ayudan a crear mi cuerpo sano. La vida me apoya de todas las maneras posibles. Mi día comienza y termina con gratitud. Escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. El pasado terminado. Solo el bien puede venir a mí. Soy hermoso y todo el mundo me ama. Todas las personas con las que me encuentro hoy tienen mis mejores intereses en el corazón.
Siempre trabajo con y para gente maravillosa. Me encanta mi trabajo. Llenar mi mente de pensamientos agradables es el camino más rápido hacia la salud. Estoy sano, entero y completo. Me siento en casa en mi cuerpo. Dedico una parte de mi tiempo a ayudar a los demás. Es bueno para mi propia salud. Me recibe el amor allá donde voy. El bienestar es el estado natural de mi cuerpo. Tengo una salud perfecta. No tengo dolor y estoy totalmente en sintonía con la vida. Estoy muy agradecido por todo el amor que hay en mi vida. Lo encuentro en todas partes. Sé que los viejos patrones negativos ya no me limitan. Los dejo ir con facilidad. En la infinidad de la vida donde estoy, todo es perfecto, entero y completo. Confío en mi intuición, estoy dispuesto a escuchar esa pequeña y tranquila voz interior. Estoy dispuesto a pedir ayuda cuando lo necesito, me perdono por no ser perfecto. Honro lo que soy, atraigo solo reacciones sanas, siempre me tratan bien. No tengo que demostrar nada a nadie. Vengo del espacio amoroso de mi corazón y sé que el amor abre todas las puertas. Estoy en armonía con la naturaleza. Doy la bienvenida a nuevas ideas. Hoy, ninguna persona, lugar o cosa puede irritarme o molestarme. Elijo estar en paz. Estoy seguro en el universo y toda la vida me ama y me apoya. Experimento el amor donde quiera que vaya. Estoy dispuesto a cambiar. Bebo mucha agua para limpiar mi cuerpo y mi mente. Elijo ver claramente con los ojos del amor. Cruzo todos los puentes con alegría y facilidad. Libero todo el drama de mi vida. Amar a los demás es fácil cuando me amo y me acepto a mí mismo. Equilibro mi vida en el trabajo, el descanso y el juego. Vuelvo a los fundamentos de la vida: el perdón, el valor, la gratitud, el amor y el humor. Estoy al mando, ahora recupero mi propio poder. Mi cuerpo aprecia cómo lo cuido, paso tiempo con personas positivas y llenas de alegría. Cuanto más en paz estoy en mi interior, más paz tengo para compartir con los demás. Hoy es un regalo sagrado de la vida. Tengo el valor de vivir mis sueños.
Libero todos los pensamientos negativos del pasado y todas las preocupaciones sobre el futuro. Perdono a todas las personas de mi pasado por todos los errores percibidos. Los libero con amor. Solo hablo positivamente de los que están en mi mundo. La negativa no tiene parte en mi vida. Todos somos un espíritu eterno. Actúo como si ya tuviera lo que quiero. Es una excelente manera de atraer la felicidad a mi vida. Disfruto de los alimentos que son mejores para mi cuerpo. Mi vida es cada vez mejor. Es seguro para mí hablar por mí mismo. Vivo en el paraíso de mi propia creación. La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora. Libero todas las críticas. Estoy en un viaje en constante cambio. Estoy agradecido por mi cuerpo sano. Amo la vida. El amor fluye a través de mi cuerpo, curando todas las enfermedades. Mis ingresos aumentan constantemente. Mi curación ya está en proceso. Siempre hay más que aprender. Ahora vivo en el amor, la luz y la alegría sin límites. Me vuelvo más amable cada día. Ahora es seguro para mí liberar todos los traumas de mi infancia y moverme hacia el amor. Me merezco todo lo bueno. Estoy descubriendo constantemente nuevas formas de mejorar mi salud. El amor es todo lo que hay. Mi vida es más fabulosa cada día. Hoy estoy en paz. Amar a los demás es fácil cuando me amo y me acepto a mí mismo. Tengo el espacio vital perfecto. Tengo compasión por todos. Confío en el universo para que me ayude a ver lo bueno en todo y en todos. Amo a los miembros de mi familia tal y como son. No intento cambiar a nadie. Hay mucho para todos y nos bendecimos y prosperamos mutuamente. Me amo y me apruebo a mí mismo. La vida es buena y así es. Muchas gracias por ver y escuchar este vídeo, texto, voz, canción y buena suerte en tu vida. Fin.
Poderosas afirmaciones llenas de gratitud. Reto de escuchar esto durante 21 días, segunda parte. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pipán Ibáñez. Golden Fee. La gratitud es una de las energías más poderosas del universo. Te permite ser más plenamente en el ahora y puede traer bendiciones, abundancia y prosperidad. Es aconsejable ser agradecido en tu vida lo máximo que puedas, todos los días y en todo momento. A menudo nos centramos en las carencias y en proyecciones para traer lo que queremos. Si estamos en esta situación, puede hacernos infelices, pero si te enfocas en el agradecimiento, puede ayudarte a ser más feliz contigo mismo, a atraer abundancia y estar en sintonía con el universo. Ahora expreso gratitud para interiorizarlo. Gracias por estar vivo, gracias por compartir mi vida con mis amigos, mi familia y conocidos. Gracias al universo por recibir lo que necesito en todo momento. Gracias, universo, por recordarme en mi vida que mi vida sería más plena si estuviese agradecido todos los días y en todo momento. Gracias, universo, por darme abundancia, prosperidad y hacerme creer que siempre tengo todo lo que necesito. Gracias, universo, por darme el aire para respirar abundantemente. Gracias, sol, árboles y naturaleza para limpiarme cuando paseo. Gracias, universo, por ayudarme a ser feliz todos los días. Gracias, universo, por curarme de toda enfermedad y darme salud perfecta. Gracias, universo, por eliminarme de toda pobreza, carencia y falta de perspectiva y guiarme divinamente hacia la plenitud, la riqueza y la abundancia sin límites. Gracias, universo, por eliminar todo estrés, toda ansiedad y darme en todo momento paz interior, felicidad y abundancia. Gracias, universo, por recordarme estar agradecido todos los días y todo el rato. Muchas gracias por escuchar este vídeo, texto, voz, canción y espero que disfrutes mucho la gratitud en tu vida. Frases sobre la gratitud como una herramienta creadora de milagros. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pipán Ibáñez. Golden Fee. La gratitud te trae al presente y estar en el presente es una forma de disfrutar. El presente es donde suceden los milagros, así que agradece en todo momento. Créalo y créelo, para que lo que hagas sea creíble hacia afuera. La consciencia de lo que tienes aumenta tu bienestar. La gratitud reduce las emociones tóxicas. El agradecimiento incrementa la felicidad y reduce la depresión. Expresar la gratitud nos hace más sanos. Según el Dalai Lama, la raíz de todo bien crece en la tierra de la gratitud. Prueba a escribir un diario escribiendo 5 cosas por las que estás agradecido por la noche. La gratitud y la fe son primas hermanas. La felicidad viene de ti mismo y no del exterior.
El milagro está en tus manos, que es agradecer, agradecer y agradecer. Agradece hasta las cosas pequeñas de tu vida para que éstas formen parte de tu hábito y estilo de vida. La felicidad es darnos cuenta de lo que sí tenemos. La gratitud es un hábito que se cultiva en las cosas más sencillas. Las incomodidades y lo que no nos gusta se pueden también agradecer por las lecciones que nos pueden dar. Ahora canto una canción llena de amor y de gratitud. Muchas gracias, ser, me amo con amor, me cuidaré muy bien. Muchas gracias por ver este vídeo y bendiciones para ti. Fin. Gracias Cubo de Metatron. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pirón Ibáñez. Podlefi. El cubo del arcángel Metatron es una figura geométrica formada por 13 círculos y líneas que forman los 6 sólidos platónicos. Los círculos hacen referencia al poder femenino y las líneas rectas al poder masculino. El universo está formado a partir de este símbolo de luz sagrada. Y todos formamos parte de esta geometría sagrada que es la característica de la luz divina. En esta geometría sagrada tenemos el fruto de la vida, que son los 13 círculos. Podemos formar el cubo o hexaedro, el tetraedro, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro y la esfera. El cubo de Metatron es un poderoso símbolo del universo y una forma geométrica que controla todo el flujo de energía. Es un compendio de la información del universo. Es una expresión del todo y el universo utiliza la geometría sagrada para expresar todo lo que contiene en él. Esta figura contiene el perfecto orden divino y si lo visualizas puedes crear un mejor equilibrio, paz mental y felicidad personal. También puede ayudar a eliminar bloqueos y problemas que pueden ocurrir en la vida. Cuando agradecemos y damos amor, puede generar este hexágono que se expande en nuestro realismo. Te aconsejo ver el documental Los mensajes del agua del Dr. Masaru Emoto, que habla sobre este efecto en el agradecimiento y en el amor. Ya que somos en su mayor parte de agua y el agua tiene la capacidad de retener información. También la música con la armonía puede ayudar a expandir esta geometría sagrada en nuestro interior. No hay accidentes en la vida, todo sucede por algo. Todo se produce conforme al perfecto orden divino. Muchas gracias por ver este vídeo y te deseo mucho poder de manifestación consciente en tu vida. Fin. Afirmaciones de gratitud con Yo Soy. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Pirón Ibáñez. Golden Fin. Gracias porque yo soy abundancia. Gracias porque yo soy un imán para todo lo bueno.
Gracias, porque yo soy quien maneja mi propia vida. Gracias, porque yo soy paz y tranquilidad. Gracias, porque yo soy mi propio poder. Gracias, porque yo soy un canal de energía pura y perfecta. Gracias, porque yo soy valiente. Gracias, porque yo soy capaz de conseguir lo que me propongo. Gracias, porque yo soy alegre. Gracias, porque yo soy optimista. Gracias, porque yo soy una fuente de imaginación y creatividad. Gracias, porque yo soy fuerte y independiente. Gracias, porque yo soy una persona querida por los demás. Gracias, porque soy una persona receptiva y abierta a todo lo bueno que me viene. Gracias, porque yo soy una persona próspera. Gracias, porque soy un imán para los ingresos y las riquezas. Gracias, porque yo soy un imán para las oportunidades. Gracias por ver este vídeo, texto, voz, canción, y te deseo mucha felicidad y prosperidad en tu vida. Fin. Afirmaciones de gratitud con Yo Soy. Producción, edición, voz, texto y música por Raúl Iván Ibáñez, Golden Fee. Gracias, porque yo soy feliz. Gracias, porque yo soy capaz de resolver cualquier problema. Gracias, porque yo soy una persona que rebosa de salud. Gracias, porque yo soy una persona ilimitada. Gracias, porque yo soy una persona carismática. Gracias, porque yo soy líder. Gracias, porque yo tengo los conocimientos que necesito para ser quien quiera ser. Gracias, porque yo soy el éxito. Gracias, porque yo soy todo lo que necesito. Gracias, porque yo soy amor. Gracias, porque yo soy calma. Gracias, porque yo soy importante. Gracias, porque yo soy perseverante.
Gracias por su riqueza. Gracias por ser una persona divertida. Gracias por ser quien vence los miedos. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz, canción y te deseo todo lo mejor en tu vida. Fin. Sé feliz agradeciendo incluso todo lo malo por las lecciones que dan. Producción, edición, voz, texto y música por Rob Pipán Ibáñez, con Defi. Una forma de ser feliz en la vida es agradeciendo lo que nos viene en la vida. Se trata de un hábito y una costumbre al ser agradecido. Puedes, desde la felicidad plena, ser agradecido en todo momento. Si te encuentras con bloqueos o problemas, puedes agradecerlos por las lecciones que te dan. Yo sé que es difícil al principio agradecer lo malo, pero si lo haces te sentirás más ligero, más feliz y aprenderás de lecciones valiosas como la fortaleza. También puedes agradecer todas las cosas pequeñas y detalles que te pueden aparecer en la vida. Si sientes que tienes una carga de pensamientos negativos, aprende a agradecerlo interiormente y te encontrarás divinamente bien. Yo, desde esta canción, te envío mi agradecimiento por tu escucha. Y decirte que aunque los caminos te sean difíciles, llenos de obstáculos y dramáticos, que sepas que siempre tienes la oportunidad de agradecer. Aférrate a esta abundancia plena que es el agradecimiento y toma los problemas como bendiciones desde la gratitud. La mente se suele distraer muy fácilmente y reconozco que puede resultar difícil ser agradecido en el momento presente. Pero puedes entrenar la mente para la gratitud. Los beneficios de hacer uso de la gratitud son innumerables y muy positivos. Di gracias por todo lo que te viene en tu vida, y si tienes pensamientos y sentimientos negativos de tristeza, depresión y desesperanza, recuerda que puedes darles la vuelta. Y la forma de hacerlo es diciendo gracias. Puedes dar gracias a Dios por darte la vida y dar infinitas gracias desde tu imaginación a todo. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz y canción y te deseo mucha felicidad, salud y riqueza en tu vida. Fin. Muchas gracias Masoro Moto y equipo por vuestro trabajo. Producción, edición, voz, texto y música por Rob Pipán Ibáñez. Un fin. Masaru Emoto era un científico y investigador japonés que estudió muy de cerca el agua. En su libro documental Los mensajes del agua nos revela los misterios del agua natural y el agua con frases positivas del amor y la gratitud. Masaru Emoto falleció en el año 2014, pero durante décadas nos ha dejado un legado apasionante de buen trabajo, de revelación y de misterio. Por este motivo, doy gracias a Masaru Emoto y a todo su equipo por su buen trabajo. En sus estudios dice que el agua congelada obtenida de entornos naturales de amor y la gratitud crea una preciosa forma hexagonal que se expande. La música con buena armonía también ayuda a generar la belleza cristalina.
y se ha hecho experimentos con el efecto de las palabras positivas tales como el amor y la gratitud y palabras negativas como el odio y el insulto. En análisis de este agua se ha demostrado lo precioso que es el agua cristalizada hexagonal que se expande. Masaru Emoto ha curado a miles de personas con este tipo de agua cristalizada hexagonal. También podemos rezar el agua de nuestro cuerpo para que sane cualquier enfermedad y encontrarse en un mayor bienestar. A Masaru Emoto le preguntaron una vez qué hacer. Él respondió que si comprendemos que nosotros mismos estamos formados del mismo agua que en nuestro entorno, trataríamos mejor nuestro entorno y a nosotros mismos. Durante muchos años, Masaru Emoto ha viajado alrededor del mundo y animaba a los demás a rezar por el agua de su cuerpo y el agua del planeta. Señalo que para el equipo de Masaru Emoto el planeta era una esfera y según mis investigaciones he descubierto que la Tierra es plana y estacionaria. Pero no importa mucho porque lo que se trata es bendecir el agua del planeta con palabras bendecidas de amor y de gratitud. Y podemos en todo momento vibrar en mayor armonía con nuestro cuerpo y el entorno con amor y gratitud, con fotos de cristales hexagonales y música con plena armonía. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz, canción y te deseo mucha plenitud y armonía en tu vida. Fin. Muchas gracias a Wim Hof por compartir tu increíble método. Producción, edición, voz, texto y música por Rob Iván Ibáñez, Fondenfil. Wim Hof es un hombre genuino, carismático, fuerte, amoroso, feliz, saludable, simple e increíble. Desde una temprana edad, ha usado el método que consiste en la exposición gradual al frío, las respiraciones profundas y el compromiso de hacer el método todos los días. Lleva ya 40 años usando su simple método. Wim Hof ha roto barreras, desafíos y 26 récords Guinness que parecía imposible superarlos. Estos desafíos eran lo que le convirtió en un payaso de feria con sus retos al frío, pero ahora se ha convertido en toda una leyenda por la gran cantidad de personas que ha ayudado gracias a su método. Su curiosidad por la espiritualidad, los idiomas, la filosofía y otras ciencias de su temprana edad le ha ayudado mucho en este crecimiento. Pero la exposición al frío, en combinación con las respiraciones profundas, le ha llevado a sanar, crecer, expandir su consciencia y encontrar su propósito y misión de vida. Wim Hof ha conseguido desafíos como subir el Everest en pantalones cortos sin camiseta ni abrigo, correr el Ártico sin botas también en pantalones cortos, estar en un cubo de hielo por más de 80 minutos y muchos récords más. Su misión es traer el amor y la armonía al mundo y para él Dios es el frío. Cuantos más expuestos al frío estemos, más nuestro organismo intentará crear calor para que el calor corporal no baje los 10 grados, porque de hacerlo moriríamos. Cuando uno se expone al frío, el cuerpo se estresa, pero positivamente. Y de esta manera podemos lidiar con el estrés de la sociedad y en el día a día mejor. Si hacemos las respiraciones profundas y en combinación con la exposición al frío, podemos eliminar de raíz miedos, depresión, ansiedad, negatividad, pensamientos suicidas y mucha basura interior que no necesitamos. Lo que hace las respiraciones profundas es alcalinizar el cuerpo humano, reprogramar el ADN y eliminar lo negativo de nuestro interior. Te recomiendo que descargues la app gratis, el método Wim Hof, de la Play Store, App Store y la hagas todos los días. Al hacerlo todos los días te encontrarás feliz, fuerte y sano. Yo lo hago de 3 a 4 veces al día, cada vez es media hora, con las respiraciones profundas y duchas frías de 3 y 5 minutos y me encuentro todos los días súper bien.
Muchas gracias por escuchar este vídeo, texto, voz y canción. Muchos ánimos con el método Wim Hof y seamos los capitanes de nuestra propia felicidad, fortaleza y salud. Fin. Muchas gracias Dios por darnos las respiraciones profundas y el frío. Producción, edición, voz, texto y música por Rob Ivonne Ibáñez. Fonte fin. En la sociedad muchos han perdido la conexión con la naturaleza y ser los capitanes de nuestro interior. Dependemos del exterior con el frío, por eso llevamos abrigos y otras ropas que nos mantienen abrigados, y esto hace que el sistema cardiovascular se debilite. La exposición de nuestro cuerpo al frío puede generar calor corporal. También con el frío podemos perder peso, generar una química positiva como la adrenalina, la serotonina, la dopamina, etc. Además, no estamos acostumbrados a respirar profundamente, cuando hay estudios científicos de los beneficios de la respiración profunda. Al respirar profundamente varias veces podemos alcalinizar el cuerpo y limpiar la basura interior. Esto es beneficioso para el cuerpo. Si combinamos el uso de la respiración profunda varias veces al día y la exposición gradual al frío, como por ejemplo a las duchas frías, puede ayudarnos a darnos una salud más robusta. En la sociedad muchos se centran en ganar dinero, como un trabajo que está bien, pero muchos no se centran en trabajar en la felicidad, la fortaleza y la salud. Muchos pasan años trabajando por dinero y cuando se hace mayores el cuerpo le llega una enfermedad y tiene que gastar su dinero en salud. Pero ¿y si nos centramos todos los días en ser felices, fuertes y sanos y ya trabajamos con la más eficiencia para el dinero? Personalmente creo que es más importante centrarnos en ser felices, ser fuertes y ser sanos. Mediante el frío y las respiraciones profundas podemos generar hormonas de la felicidad que es la dopamina, la adrenalina y la serotonina. También puede mejorar nuestro sistema inmune en el caso de la salud. Y por último, puede darnos la fortaleza que es crear más actividad a la mitocondria de las células. La mitocondria sería como el motor que genera la energía para la célula. Muchas gracias por ver este vídeo, voz, texto, voz, canción, y creemos una realidad que todos seamos felices, fuertes y sanos. Fin. Sigo adelante a pesar de los obstáculos y el escepticismo. Producción, edición, voz, texto y música por Rob Ivonne Ibáñez. Golden Fin. Llegamos a este mundo sin nada material y nos iremos de esta vida sin nada material. Y en este proceso, cuando uno radia de luz, conocimiento y sabiduría desde el impulso del amor, es posible que otros lo nieguen o sigan a lo suyo. Pero a la larga, sin miedo ni prejuicios y actuando sabiamente, la vida puede educarte para crecer en el espíritu y evolucionar ayudando a otros. No es aconsejable centrarse demasiado en el exterior, que te puede hacer juzgar y perder tu centro. Es más sabio centrarse en el interior y compartirlo con los demás sin centrarse mucho en el resultado. Desde que nacemos, venimos con la respiración y desafortunadamente somos pocos conscientes de ello y respiramos superficialmente. Pero los beneficios de la respiración consciente y profunda pueden abrirnos nuevos canales neurológicos, reducir la inflamación y prevenir enfermedades. También, si aprendemos a respirar muchas veces y profundamente, puede alcanzar la dicha. En los textos de los Vedas de la India, la palabra en sánscrito Satchitananda significa Sat como verdad, Chi como consciencia y Ananda como...
Los Vedas sabían que estamos rodeados de mar de energías y también escribieron sobre la importancia de respirar bien, asimilando la verdad, la conciencia y la dicha. Respirando profundamente muchas veces y exponerte gradualmente al frío te puede ayudar a alcanzar el bienestar y la dicha. Son métodos sencillos que funcionan, pero desafortunadamente muchos, aunque lo hayan escuchado, no lo practican y caen en la depresión, la enfermedad, el estrés y la ansiedad. El estrés es un asesino silencioso y desde pequeños se nos educaba que si teníamos estrés respirásemos por... Pero son pocos debido al condicionamiento que lo hacen en el día a día. Por eso te animo que respires profundamente y conscientemente. Y si quieres adentrarte más aún en tu fisiología, prueba en ducharte 15 a 30 segundos con agua fría, después de una ducha caliente. Muchas gracias por ver este vídeo, texto, voz y canción, y te envío todos mis ánimos en tu precioso camino, bella alma. Fin.